Thank you very much. Um, I'm going to speak in Spanish. So, if you don't have the microphone, yes, thank you. And I'm going to use some slides. So, if you let me, I'm going <laughs> to. Thank you. Bueno, um, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Yo creo que, y siguiendo a mis antecesores, efectivamente eh, no, no se puede, no se puede dejar de trabajar con la naturaleza, no se puede dejar de avanzar en este tema de infraestructura verde. Déjenme contarles quiénes somos. En eh, Centroamérica es un área. Eh, que es, ha sido identificada por el último informe del panel intergubernamental para el cambio climático como la región del trópico más sensible a los efectos del cambio climático. Y como dijo el señor presidente de Palau, no somos los responsables del cambio climático, pero somos quienes más padecemos los efectos del cambio climático. Eh, y es por la posición en la que estamos. No somos islas, pero... Um, tenemos los dos océanos que nos están afectando e impactando. Y eso significa mucho. Además, hay actividades eh, enormes en términos de agricultura que están impactadas por el clima. Imagínense que en El Salvador, por ejemplo, mi país tres cuartas partes del uso del suelo es agrícola, entonces lo que pase ahí y la resiliencia que se haga en esta área es fundamental. Además, hay un adecuado manejo de suelo, agua y prácticas insostenibles, que ya vimos prácticas que dejamos de hacer. Encima, eh, ven ahí el recorrido de la mayoría de los huracanes, sistemas que nos afectan a nosotros y que eh, sobre todo a partir de la década de los 80 esto se vio intensificado. Y estos son los efectos de eh, estos eventos asociados. Hemos tenido varios años, eh, inundaciones, gran cantidad de inundaciones, pero también gran cantidad de sequías. Y encima nuestro patrón de lluvias está cambiando. O sea, el patrón tradicional que del cual dependen los cultivos del país se ha transformado, es otro. Y esto significa, y fíjese, son todos los países de Centroamérica, enormes impactos en términos de sequía. Tanto es así que ya tenemos un corredor en Centroamérica que es conocido como el corredor seco y en donde hay pérdidas enormes. Solo para decirles en el último estudio que hicimos en El Salvador, nosotros cada año perdemos el 4% del producto interno bruto, el 4% y cada año perdemos el 60% de lo que invertimos en infraestructura el 60% de lo que invertimos en infraestructura lo perdemos por efecto de estos eventos extremos. Este es el corredor seco donde concentra el 90% de la población de toda Centroamérica, predominantemente agrícola y con cultivos no tradicionales. Y si uno ve los impactos que esto tiene en términos de las aguas subterráneas, de la disposición, incluso de la productividad de los principales cultivos del país, del incremento de los incendios forestales, realmente es una situación terrible. Nosotros, ah, y coincidimos con Graciano, aquí de lo que se trata no es de proteger, porque mucha de esta tierra está ya degradada. Nosotros dijimos, son tres cosas las que tenemos que hacer. Claro que hay que conservar y proteger lo que tenemos, pero sobre todo hay que restaurar. Y hay que restaurar las áreas altamente degradadas. Y lo que construimos fue un trabajo... Eh, eh, muy importante para nosotros en términos de hacer esos ecosistemas más resilientes. Y primero tuvimos que construir un mapa de uso de suelo y una tecnología que utilizamos, que es tecnología LIDAR, El Salvador. Bueno, en realidad son 21 mil kilómetros cuadrados y esto es posible. En el Salvador somos el único país que tenemos imágenes con tecnología lidar de una resolución de uno en mil. Eso es altísima resolución que nosotros tenemos de todo el territorio nacional. Yo siempre digo que ahí descubrí que mi marido me engañaba de tanta resolución que había y por eso me divorcié. Tenemos este mapa de uso de suelos, mapa de uso de suelos del país. Pero ¿para qué nos sirve el mapa de uso de suelos? Bueno, lo que hicimos nosotros con este mapa de uso de suelos es definir las áreas prioritarias a restaurar, bajo diferentes criterios, que son los criterios que nos permiten a nosotros adaptarnos a las condiciones de cambio climático. Dijimos. Queremos agua, obviamente. Queremos conservar suelos para la agricultura. Claro que sí, la seguridad alimentaria es un tema fundamental del país. Queremos adaptarnos en todo el término de inundaciones, tormentas. Queremos biodiversidad, regular el clima y queremos leña. Y sobre todo en aquellos lugares donde la leña es muy importante. Lo hicimos incluso con resolución a nivel de municipios de cada uno de los lugares del país. ¿Por qué? Porque construir infraestructura verde es caro. O sea, no es cierto que esto sea fácil. Esto es caro. Y un país pobre como el nuestro, con mecanismos climáticos no tan ágiles para llegar a los países que realmente lo necesitan, por eso estamos luchando aquí, países como los nuestros, entonces necesitamos priorizar. Esos mapas nos permiten a nosotros, y esto es un trabajo extraordinario que yo siempre agradezco a UICN, por su ayuda, tenemos esta información donde nosotros podemos priorizar. Tenemos incluso los costos de la restauración. ¿Cuáles son aquellos lugares donde nosotros tenemos que dar incentivos? Porque resulta que no vamos a tener un retorno eh, próximo. ¿Y cuáles son aquellos lugares donde invertir en naturaleza genera impactos positivos? Y no solo eso, quisimos buscar socios. Esto es importante porque necesitamos socios en el país para este proceso. Entonces hicimos los mapas para definir aquellos activos fundamentales. Y estoy hablando de infraestructura gris. Aquellos activos fundamentales que deben ser preservados, pero que no pueden preservarse si no hay una inversión en infraestructura verde, en naturaleza. Y entonces lo ligamos y dijimos, si usted quiere proteger los principales puertos del país. Si usted quiere proteger las plantas potabilizadoras de agua potable, si usted quiere proteger las presas para producir energía hidroeléctrica, usted tiene que invertir en naturaleza. Y es ahí donde va a invertir y tenemos los mapas donde define cuáles son el control de la erosión que provoca eso, cuáles son los sedimentos que se dejan de... Eh, transportar si usted invierte en naturaleza. Claro que nosotros tenemos un sistema de monitoreo robusto, también debemos tener un sistema de monitoreo robusto, tenemos un sistema de monitoreo para sequía, para todo el país, y tenemos además este programa, este programa de restauración de ecosistemas y paisajes que supone agua, energía, eh, tierra, reducción de... Eh, de riesgos. ¿Cómo hicimos esto? Involucrando a la gente. Socios que pueden incorporarse en esto, pero entendiendo que um, invertir en naturaleza significa invertir en la gente. Si la gente ve los beneficios de esa inversión, entonces los procesos pueden ser sostenibles. Nosotros nos hemos puesto la meta de restaurar la mitad del país. Y a mí me dicen siempre, vaya, qué ambiciosa esta ministra. En realidad es que no es ambicioso, es que si no lo hacemos no logramos un desarrollo sustentable del país y ni siquiera eso, no logramos superar las recurrentes pérdidas y daños que el cambio climático genera en nuestro país y que del cual nos tenemos que hacer lamentablemente responsables nosotros porque quienes son los responsables no necesariamente son quienes ayudan a evitar esto. Muchas gracias.